Arturo Viloria, buenas, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Fernando García de Vinuesa, bienvenido. Muchas gracias. El tema de hoy no es fácil. Tú tenías ganas, yo tenía ganas, aquí hay mucha gente que tiene ganas, porque no sé qué tendrá este programa, que nos gusta ir a los programas, que a los temas que generan cierta alarma social. Así es, y aparte del desconocimiento que hay sobre esto, pues lo importante es saber de profesionales del tema, ¿no? Así es, y gente que se ocupa del asunto. Entonces, no sé si el símil taurino ahora está de moda o no, pero vamos a coger el toro por los cuernos. Y hemos invitado a Arturo Viloria y Fernando García de Vinuesa, para que nos hablen del TDAH. ¿Qué es eso, Arturo? Bueno, es un trastorno, un supuesto trastorno, que a partir de 1900... Acércate al micrófono, por favor. Veo que por gestica no me entiendes. A partir de 1970 se tipificó como trastorno en el DSM, en el Manual de la Psiquiatría Americana. Y ¿en qué año me has dicho, perdona? En el 1980, perdón. En 1980, o sea, que estamos hablando de un trastorno de ayer, como quien dice. Bueno, es lo que antes se conocía como niños despistados, niños inquietos, y que a partir de 1980 se convierte en un trastorno psiquiátrico. ¿Y se llama TDAH? Sí, se llama Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, o Hiperactividad. ¿Y es uno de los temas de moda? Sí, lamentablemente. ¿Por qué? Es lamentablemente porque, bueno, yo realmente he tenido contacto con esta situación a raíz de ver un incremento tremendo en la zona donde yo me muevo, de niños que, bueno, les diagnostican, que les diagnostican TDAH, y lo peor para mí, desde mi punto de vista, es que se empiezan a ser medicados con metanfetamina, con psicofármacos. Fernando García de Vinuesa, psicólogo, autor de un libro. ¿Cómo se llama el libro? Volviendo a la normalidad. ¿Qué? Volviendo a la normalidad, la invención del TDAH y del trastorno bipolar infantil. Tú eres psicólogo. Desde tu punto de vista, el TDAH... ¿Cómo lo llamamos? TDAH. Bueno, sí, el TDAH. El TDAH no existe. El TDAH existe como diagnóstico, pero el TDAH no es un diagnóstico que realmente explique nada del comportamiento de un niño. Es un diagnóstico que actualmente es el que más se aplica sobre la población infantil en ámbito de la salud mental. Pero nosotros en nuestro libro defendemos que el diagnóstico carece de validez clínica y que convierte los problemas, las dificultades en una enfermedad, es decir, patologiza comportamientos. De hecho, nos estaba diciendo Arturo, perdona que te corte para darle ese dinamismo a esta conversación informal de café. Tú comentabas que en el año 80... lo colocan en el libro de los trastornos. Así es. ¿En qué se basan, Arturo? Pues mira, eso es muy subjetivo. Yo, para mi punto de vista, es que, bueno, pues les vino bien en aquel momento, un momento de agitación social, un momento de auge de un tipo de psiquiatría que prioriza los psicofármacos, prioriza también, pues, bueno, una visión del ser humano un poco biologicista, un poco antihumanista, ¿no? Porque yo, como humanista, pienso que el ser humano es un ser intencional, básicamente, ¿no? Y o sea, no estar de acuerdo. Bueno, tú eres autor, no lo hemos dicho antes, junto con otro grupo de personas, sí, de un documental que se ha llevado ya un premio, por cierto. Sí. ¿Dónde lo dieron el premio? Nos dieron un premio en el Festival de Cine y Salud Mental de Portugal, de Faro. Y el documental se llama Estás atento a la otra cara del TDAH. Yo lo he visto porque está en internet. Sí. Hoy todo está en internet. Sí. En YouTube, repíteme el nombre. Estás atento a la otra cara del TDAH. Y ahí hay padres.
Ahí hay padres, hay psiquiatras, hay médicos, hay psicólogos, hay educadores sociales. Es un documental en el que pregunta a profesionales y personas de alguna manera afectados, como son padres. Exactamente. ¿Y a qué conclusión llegáis? Pues nosotros básicamente llegamos a la conclusión de que no es un problema personal de un niño o que tiene problemas, sino que básicamente es un problema social. Es decir, una amenaza. Cualquier niño hoy en día está en riesgo de ser diagnosticado y ser tratado con psicofármacos. Datos. ¿Qué tanto por ciento de la población? Porque esto va aumentando. O sea, en los años 80 empezamos a ver estadísticas. ¿Qué tanto de la población infantil? Mira, hay un dato que es sobrecogedor, afectado, que es que el 15% de la población infantil en Estados Unidos está diagnosticada. ¿El 15%? El 15%. Y son 6 millones de niños los que están medicados. Bueno, ¿y en España? En España, mira, yo estoy detrás de que nos digan ese dato, porque es que las autoridades de la Comunidad de Madrid, no sé si Fernando habrá conseguido ese dato. No, el dato, ¿Fernando?, exacto, pues no lo conozco, pero se dice que en España la prevalencia es de entre un 5 y un 7% de la población infantil. En Estados Unidos un 10, 12 ya, y en España la postura dominante defiende... Siete. Entonces, tú como psicólogo, desde tu punto de vista, explícame. A ver, ¿cómo es eso? O sea, estamos viendo que hay toda una agrupación médica, psiquiátrica y supongo también psicólogos que de alguna manera justifican un diagnóstico y, lo que es más complicado, justifican un tratamiento, como decía Arturo, con anfetaminas, cosa que a mí ya me pone más nervioso todavía. Pero ¿en qué se basan y en qué te basas tú? O sea, ¿cómo es esto? Porque la gente, tenemos una pequeña alarma social. Yo te digo concretamente que tengo familia también con el sistema, y entonces, ¿qué hacemos los que no somos profesionales? Tú por lo menos eres un profesional, cuéntame. Bueno, yo creo que efectivamente nace en 1980, y lo que sucedió es que hasta ese momento comportamientos como pues distraerse con facilidad, como no concentrarse en los deberes, como dejar las tareas sin acabar, eran comportamientos que, si bien hacían necesaria la atención del adulto, pero no eran comportamientos propios de un trastorno. En 1980, la Asociación Americana de Psiquiatría oficializa. O sea, lo que eran niños, por ejemplo, como yo soy de una generación en la que no existía, pues lo más que eran niños complicados, niños... Traviesos es la palabra, ¿verdad? Era la palabra que utilizaban. Allí. Ahora, no, ahora hay un 15% en el caso de Estados Unidos. Sí. En el que se dice, no, usted no es un travieso. Usted tiene un trastorno de la conducta. De la conducta, importante. Sí. Y que viene incluso a justificar como una cuestión neurológica, ¿no? Exacto. En ese naturalismo del que nos hablaba Arturo. Claro, se ha cogido en los criterios diagnósticos, esto hay que situarlo en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es donde surge. Entonces, ese conjunto de comportamientos que hablábamos antes, de no hacer deberes, de despistarse, etcétera, realmente se ha aceptado por la comunidad médica, psicológica, psiquiátrica, que eso sea equivalente a una enfermedad. Es decir, se ha desdibujado la línea divisoria entre los problemas, las dificultades y... Y claro, y si es una enfermedad, los profesionales... Hay que diagnosticar y hay que medicar. Hay que medicar. Con lo cual, aquí según eso, ¿no? Aceptando por bueno ese argumento, si es una enfermedad, así es, diagnostiquemos y mediquemos. ¿Es así? Efectivamente. Si y luego hay personas como tú que dices, ni enfermedad, ni trastorno, ni medicación. Eso no va. Sí, si no es un trastorno, entonces tampoco hay... No podemos hablar de medicación. Tendríamos que poner otra palabra, ¿no? Nosotros la palabra no... ¿Cuál sería? La palabra es un dopaje. Es el dopaje infantil. Y claro, pero tengo que decir un pequeño inciso. Habrá gente que nos escuche y dirá, pero bueno, yo convivo con un niño con TDAH, pero ¿cómo puedes decir que...? Bueno, hay que explicar que hay muchos niños diagnosticados de TDAH que pueden tener verdaderos problemas, pero lo que nosotros defendemos es que su diagnóstico no explica sus problemas y, es más, enmascara sus verdaderos problemas. De acuerdo. ¿Vale? Ese es el... Yo estuve, perdón, Carlos. Sí. No, es que quería preguntarte, porque están hablando todo el tema infantil, y esto en una persona adolescente, en una persona mayor, ¿podría darse que te diagnostiquen este trastorno?
Sí, por supuesto. Ahora ya la... O ya sería un carácter rebelde, ya es otra cosa. No, el último... No, porque yo, hay gente que tiene una hiperactividad. Pues ya veo yo a todos los de la Kale Borroka del País Vasco, que nos están viendo varias televisiones de allí. Cuidado, que os meten el TDAH. Ya. Usted es hiperactivo. Pero es que me llama la atención porque están haciendo muchísimo hincapié a la parte infantil, pero yo considero, por ejemplo, adolescentes que están o muy autistas, como digo yo, o personas que están... Entonces, ¿se les puede diagnosticar este trastorno? Sí, ahora la última, diríamos, tendencia en el TDAH es el TDAH adulto. Ah, vale, o sea que existe. Sí, o sea que hay que seguir negociando. Claro, ten cuidado que te voy a llevar yo. Una pregunta, perdón, en tu documental, en el que tú hiciste tan bien hecho, de verdad, lo vuelvo a recomendar. Gracias, Antonio, que somos amigos. No, pero es que creo que hay que documentarse las cosas y hay que ver las cosas y bueno, pues ahí luego ya somos todos mayorcitos para sacar nuestras propias conclusiones, pero la información es libre. En ese documental me llamó la atención que apareció un jefe de psiquiatría infantil de un hospital muy famoso en Madrid. Sí, así es. Hay una corriente muy grande ahora dentro de la psiquiatría que cuestiona lo que ha pasado con el TDAH, incluso hasta los propios directivos de... Vamos a mencionarlo porque es público. Sí, José Luis Pedreira, Massa, ¿qué era? Era el jefe de psiquiatría infantil del Hospital Niño Jesús. Casi pues nada él hizo un estudio con los niños que había diagnosticados en el hospital y llegó a la conclusión de que el 60% de esos niños, o el 70%, no tenían TDAH. Entonces eran casos de niños... pues adoptados, por ejemplo, que tienen una serie de problemas para adaptarse, niños que han tenido algún trauma infantil, niños que han tenido... O sea, hay muchas patologías o muchos problemas distintos, pero que acaban todos diagnosticados de TDAH. Te lo agradezco esta información porque, claro, no estamos hablando de gente que no sabe lo que dice. O sea, nosotros estamos haciendo eco de algo que nos ha llamado mucho la atención. Entonces, ¿me vais a disculpar? A lo mejor es que yo... también lo tengo, lo que sea, como se llame eso, pero las conclusiones son tremendas. Porque si hablábamos de 6 millones de niños en Estados Unidos, y quien sigue la referencia a Estados Unidos, pues claro, me hablabas de un libro que es el vademécum de la psiquiatría, que es lo que se dice, que todo el mundo va detrás porque son los que saben. Entonces, en un momento determinado, hablamos de millones y millones de personas diagnosticadas que se les está dando un tratamiento de opiáceos. No, de metanfetamina. Metanfetamina, perdón. Metanfetamina también en Estados Unidos, en España no, pero estimulantes de tipo anfetamínico sobre todo. Estimulantes de tipo anfetamínico y claro, ¿quién se beneficia de esto? Porque en mi pueblo dicen, ¿a quién le beneficia? Para ver por qué se tiró la piedra. Porque se hace, claro. ¿A quién beneficia esto? Bueno, pues... ¿Quién le pone el cascabel al gato? A mi juicio se benefician, pues... los padres, porque han recibido una respuesta al comportamiento del niño, profesores que pueden en un momento dado ver a un niño más calmado en clase. Dice, ya no me creas problemas. Profesionales sanitarios también pueden dar una respuesta vía diagnóstico a los padres, pero el único que no sale beneficiado, bajo nuestro punto de vista, es el niño, que no se entera de nada de lo que estamos hablando. Imagínate, no, y yo te digo una cosa, un padre al que le venga la autoridad que el colegio le dice vamos a llevarla al psicólogo y el psicólogo diga le vamos a llevar al psiquiatra y vamos a hacerle porque su hijo tiene esto, tú me dirás qué hace el padre, o sea, porque me voy a oponer al sistema que está planteándolo el sistema, digo, yo quiero lo mejor para mi hijo, ¿qué es bueno para él? O sea, imagínate el lío que se está armando ahora, ¿no? Y por supuesto, tengo una cosa, hay un beneficiado clarísimo. ¿Exista o no exista? Los laboratorios y las farmacéuticas me parece que están llevándose la gansa, y perdón con una expresión tan vulgar. Ya, pero está más que claro. Yo tengo muy claro, yo no digo que ellos sean los que estén produciendo que exista o no exista, no entro ahí. Yo digo que si alguien se está beneficiando, son las farmacéuticas y los laboratorios. Desde luego. Así de fácil. ¿Y entonces, otra cosa es que a lo mejor legítimamente o no, pero ellos son los que se benefician. Pero ¿qué hace un padre, por ejemplo, escuchando esta entrevista, diciendo, bueno, mi hijo tiene leche, no quiero darle la medicación? A ver, ¿cómo recurro? ¿Qué hago? Yo sé que nos están escuchando en el País Vasco. Bueno. Lo he mencionado. O en Castilla y León, que también nos escuchan. O en Castilla-La Mancha. Y hay una persona que me está escuchando, está viendo el programa y dice, ¿y qué hago yo ahora? Bueno, hay un problema muy, muy grave que también desde aquí nos gustaría recalcar. Es que muchos padres que después de haber investigado un poco este diagnóstico llegan a la conclusión de que el diagnóstico no es demasiado creíble, no aceptan el diagnóstico y el tratamiento, pero en los colegios se les pone un poco entre la espada y la pared. Es decir, ¿qué pasa? Que tú
no quieres ayudar a tu hijo, no le quieres dar el medicamento. Claro. Entonces, este más complejo. Es sucede y está sucediendo muchísimo que se, de alguna forma, se coacciona pues, a los mira, padres. Mira, nosotros queríamos traer el tema aquí. No es un tema fácil, es un tema complejo. El que nos escuche sabe que tiene que profundizar más en el tema. Yo sí agradeceros a los dos, o sea, porque sé que os habéis ocupado del asunto, sé que os estáis ocupando del asunto, y por supuesto el venir aquí a comentárnoslo es para agradecerlo. Yo estoy preocupado. Claro que sí, claro que sí. Imagínate padres que tienen este problema, están, es como, es la solución y no la solución del problema. Necesitamos una respuesta. Yo creo que necesitamos más información y más. Pero bueno, ahí está. Ahí está. ¿Algún comentario con el que querés? Porque se me acaba de ocurrir ahora que conozco las declaraciones de un psiquiatra muy famoso que fue el jefe de psiquiatría en Nueva York, el señor Rojas Marcos, ¿sí?, psiquiatra sevillano que muchos conocemos, que decía: yo tenía TDAH. Sí, él es una figura muy conocida en España que se autodefine como TDAH. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Existe o no existe? Conclusión. Acabamos, cerramos. Intento no ir a una respuesta simple. ¿Tu opinión cuál es? Mi opinión, Fernando, es que este diagnóstico es más perjudicial que beneficioso y que toda la población debería intentar profundizar e informarse sobre este diagnóstico. Pero nos dirían que para eso están los especialistas. Sí, pero yo les animaría a que traten, formen parte activa también de la educación. Porque no es un tema tan complejo de comprender. Vale, de acuerdo. Esa es la opinión de Fernando García Vinuesa. Muchas gracias, Fernando. Arturo Viloria. Yo, francamente, si a mi hijo le diagnosticaran TDAH, no le daría lo que le están dando a estos niños. Yo no lo haría. ¿No lo harías? No. Bien, perfecto. Y tengo preguntas, porque claro, en este programa viene mucha gente. Y bueno, vamos a ver aquí. ¿Cuántas personas superdotadas, aburridas en clase, podrían estar indicadas, medicados con el TDAH, Fernando? Bueno, el problema es que no se sabe realmente. Porque si dicen que es que no atiende y está su cosa, yo conozco cada listo de estos que está en sus cosas. Una cosa que habría que hay que entender es que la desatención puede tener mil motivos, no un solo motivo. Claro. Entonces, llegar a esos motivos cuesta trabajo, pero diagnosticar TDAH se hace bastante rápido. En una mañana o dos mañanas se soluciona. Arturo, tengo preguntas, no me las invento, me las acaba de entregar nuestra maravillosa regidora y me ha dicho que la gente quiere saber. Y nosotros nos hacemos un poco eco de ello. ¿Es igual la detección y el diagnóstico del TDAH en niños y en niñas? ¿Es indiferente sí, el sexo? Sí, bueno, son el cuestionario oficial es un poco fuerte con lo que hacen. Tienes que responder, bueno, el padre o el tutor, decir, se mueve mucho, a menudo no termina las tareas, se sube a los árboles. Ese tipo de observaciones son las que se hacen y si llegas a un punto de corte, pues entonces tienes TDAH. Ese es el diagnóstico. Y también para los padres. Bueno, tengo aquí otra pregunta que no la entiendo muy bien, perdón, pero no la entiendo. No, da igual. Ya se nos ha ido el tiempo. La regidora me está mirando con cara de que me va a cortar la cabeza, así que yo no quiero que me la corte. Muy bien, muy bien. Despidámonos de nuestros invitados. Genial, vamos. A mí encantado y hemos aprendido un montón. Ya saben ustedes que el tema muchas veces no es dar respuesta, sino abrir el problema. Abrir. Está ahí. Somos gente adulta. Hemos escuchado unas opiniones, seguro que habrá más opiniones, y sobre todo, la que más importa es la suya, porque la suya compromete a sus familiares. Así que tenemos que tener una actuación activa, valga la redundancia, en este y en otros temas.